Les pedimos a los diputados que se encuentran por medio del Zoom, hagan su registro por la app en la de zonas metropolitanas, por favor, para que se registre su asistencia y podamos dar inicio a esta sesión. Del plan de trabajo de esta comisión que se integrará el día de hoy o día de mañana. Sí sé que pudiera haber algunas observaciones, pero también hay que reconocer que desde esta presidencia se hizo una... Diputada, ¿lo puedo hacer de viva voz? Porque no me permite entrar en la plaza a zonas metropolitanas. ¿Quién es ella? ¿No recuerda su nombre, diputada, por favor? Olegaria Carrasco Macías. Olegaria Carrasco, por favor. Ahorita llego personal, nada más termino una comisión que estoy. Aquí estoy. Aquí la esperamos, diputada. Entrenanos para que pongan asistencia porque no me permite la práctica. Sí. El grupo parlamentario de Morena se incorpora como integrante la compañera Nelly Carrasco. Ay, bienvenida, diputada. Gracias. No, sí, solamente la diputada se integra hoy como integrante y hay que darle el acceso a la... Por favor. ¿Me repite su nombre, diputada, por favor? Nelly Carrasco. Yo soy Olegaria Carrasco también. Ay, bueno, pues ya. Olegaria Carrasco Macías. ¿Ya se registró? Muy buenos días, tengan todas y todos los diputados aquí presentes. Los que asisten a esta reunión de forma semipresencial, bienvenidos también. Yo le pediría a los que estamos aquí presentes que hayan registrado su asistencia por los medios móviles, por el dispositivo. Adelante, diputada. Se toma asistencia de viva voz de la diputada Sonia. Solicito al secretario de cuenta de la asistencia de legisladores y legisladoras, tanto de manera presencial como semipresencial, y declare si existe quórum legal para sesionar. Muy buenos días. Se registraron 10 legisladores de manera presencial y 2 de manera semipresencial. Por lo tanto, hay quórum para esta sesión. El orden del día es del conocimiento de los integrantes de la comisión, por lo que les solicito al secretario de lectura del mismo y consulte si es de aprobarse. Adelante, secretario. Con la venia de la presidenta, doy lectura al orden del día. Orden del día. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión de instalación. Cuarto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión de la Comisión de Zonas Metropolitanas al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. Cinco, por acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión, se modificó el orden del día y se agregó este acuerdo. El acuerdo modificatorio de la mesa directiva incluyó a la Comisión de Zonas Metropolitanas en la comparecencia del titular de SEDATU ante las Comisiones Unidas. La comisión organizadora es la de Comisión de Ordenamiento Territorial. Ella determinará el sitio y hora del día 10 de noviembre, también el formato de participación de las comisiones y diputados. Ese sería el punto número 5. El número 6 es asuntos generales y el número 7 es clausura. Los diputados y diputados y diputadas por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano.
Los diputados y diputadas por la negativa, sírvanse a manifestar. Se aprueba el orden del día, Presidenta. Solicito a la Secretaría de Lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura y discusión, y en su caso aprobación, del acta de la instalación de la sesión de instalación. Esta discusión, el acta, si algún legislador quiere hacer uso de la palabra, se abre el turno de oradores. No habiendo oradores, damos el paso al siguiente punto del orden del día, secretario. El siguiente punto del orden del día es la lectura y discusión y en su caso aprobación de la opinión de la Comisión de las Zonas Metropolitanas al proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. Sí, perdón, tenemos que someter a votación el acta de la sesión de instalación. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Es aprobado por unanimidad. Continúe, secretario. Ok. Bueno, seguimos en el punto. Es el siguiente punto en el orden del día es la lectura y, en su caso, discusión y aprobación de la opinión de la Comisión de las Zonas Metropolitanas al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. Instruyo al enlace técnico de la comisión que realice una exposición sobre la comisión, sobre la opinión de esta comisión. Secretario técnico, por favor, adelante. Muy buenos días a todos. Por instrucciones de la presidenta y en apego a los lineamientos para el procedimiento de participación de las comisiones ordinarias en el análisis de proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, y a partir de las opiniones vertidas por los diputados y diputadas integrantes de esta comisión, su junta directiva, así como la recepción de opiniones provenientes de especialistas en desarrollo metropolitano, el área técnica de esta comisión presenta al Pleno de la Comisión de Zonas Metropolitanas la opinión al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Para este efecto tenemos una presentación que nos podría ir apoyando en la narrativa de la misma presentación. Como es del conocimiento de los legisladores, la fundamentación jurídica que concede la facultad exclusiva para la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación se ubica en el artículo 74 constitucional y se reglamenta en la Ley Orgánica del Congreso, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en diversos numerales y artículos. Hay un pequeño cronograma que explica también el porqué de la, digamos, premura, aunque no quisiera usar esa palabra, pero para aprobar esta opinión, en un calendario apretado, ajustado por los tiempos presupuestales. Originalmente la Comisión de Presupuesto había determinado el día 2 de noviembre para presentar la opinión por parte de las comisiones dictaminadoras. El acuerdo se modifica al 4. Sin embargo, se considera conveniente, dado que es un presupuesto que ya en la presentación se menciona, fortalece las atribuciones de la SEDATU, el poder tener ya esta discusión, ¿no? Hoy estamos aquí en el día 27, que es la discusión y en su caso aprobación de la opinión. Y el 15 de noviembre finalmente será la aprobación por parte del Pleno de la Cámara de Diputados. La Comisión de Presupuesto determinó en este proceso, en estos lineamientos, que las opiniones de las comisiones se vincularan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En concreto, en la siguiente lámina podemos ver que la opinión de esta comisión se vincula directamente con el objetivo número 11, lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. La siguiente lámina muestra algo que es de conocimiento de los legisladores, las 74 zonas metropolitanas y su ubicación geográfica. Para ejemplificar, en la siguiente lámina, por favor, ejemplificar la complejidad que representan
la atención de estos temas y que en consecuencia pues requieren de un tratamiento presupuestal adecuado para las necesidades de urbanización, tratamiento de residuos sólidos, etcétera, de diferentes municipios de del país. Si podemos avanzar con la presentación, por favor, a la siguiente. El proyecto de presupuesto para 2021, para 2022 muestra una reducción importante al presupuesto aprobado en 2021. El presupuesto vigente para este ejercicio fiscal es del orden de los 16.620 millones de pesos. La propuesta del Ejecutivo que llega a esta soberanía para la aprobación de los legisladores es del orden de los 12.868 millones de pesos. Esta es una reducción importante de prácticamente el 30% en términos reales una vez que se hace el ajuste con la inflación. Y estamos hablando de una reducción nominal de 3.751 millones de pesos. La evolución del presupuesto, en la siguiente lámina, por favor, ustedes podrán ver que tiene una tendencia decreciente, que si bien el presupuesto que se aprueba o que se presenta a esta iniciativa, a esta soberanía, es superior al de 2020, viene reduciéndose constantemente desde el año 2017. Incluso la inflación en términos reales ha afectado las metas de la Secretaría y en concreto en temas de desarrollo metropolitano, las metas de política pública y de acciones para los 74 zonas metropolitanas de del país. En la siguiente lámina, se les presenta a los legisladores un resumen de los programas de la SEDATU que están vinculados con la atención de las zonas metropolitanas. De especial atención es el programa presupuestario 273, Mejoramiento Urbano, que observa una reducción en el proyecto del Ejecutivo del 50% en términos porcentuales, pero del 56.5% ya una vez que se hace el ajuste con la inflación. El asunto con este programa es que una vez que se desaparecen los fondos metropolitanos, el área encargada de atender los asuntos que tienen que ver con el mejoramiento urbano es precisamente el programa de mejoramiento, el PMU, el 273, Programa de Mejoramiento Urbano. Si el proyecto del Ejecutivo se aprueba en estos términos, lo que podría ocurrir es que haya menos recursos disponibles para el desarrollo de las funciones necesarias de estos programas y de la atención de las necesidades de cada una de las zonas metropolitanas y de los municipios que las conforman. En consecuencia, y en este ejercicio colectivo que se realizó con el cuerpo de asesores de la Comisión y el área técnica, en la siguiente lámina se presenta a los legisladores las ampliaciones sugeridas de estos 5 programas. En concreto, el programa Mejoramiento Urbano, en este proyecto de ampliación, tendría un incremento de 4.723 millones al proyecto del Ejecutivo para quedar en 8.903 millones de pesos, incluso superior al proyecto, al aprobado para este ejercicio fiscal. También se están considerando ampliaciones, propuestas de ampliaciones al programa de vivienda social, regularización de asentamientos urbanos, al Programa Nacional de Reconstrucción y pues sobre todo a las políticas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial para alcanzar una ampliación de 5.133.600 millones de pesos que pues se pretende satisfaga las necesidades que los legisladores han manifestado. En esta sección que es correspondiente al anexo 1, se integraron distintas propuestas de los legisladores que también se hicieron llegar al área técnica de la comisión, a la presidencia de la comisión, y se procesaron de tal manera que puedan ser consideradas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública como modificaciones al texto del decreto que incluyeran un artículo 34 bis y un artículo 34 ter, está en la siguiente lámina, en el cual se establecieran, en el caso de que sea aprobado, distintas reglas y lineamientos para que los recursos que esta soberanía apruebe se canalicen a los programas de mejoramiento urbano a través de la Secretaría de Desarrollo, la SEDATU. La siguiente, por favor. Finalmente, la opinión de la comisión es que se apruebe en positivo el presupuesto de egresos de la Federación con observaciones en el presupuesto de la SEDATU
para quedar, como sigue, en una ampliación de 5.133 millones de pesos, por encima del original, que el original, es de insistir, observa una reducción respecto del proyecto aprobado para este ejercicio fiscal, y el modificado, en caso de ser aprobado por el pleno de esta comisión y el pleno de la comisión de presupuesto, y en consecuencia el pleno de esta soberanía, terminaría alcanzando la cantidad de 18 mil millones de pesos. Esa sería la presentación de la opinión. Queda a sus consideraciones. Es cuanto, presidente. Gracias, maestro. Se abre un espacio para que los legisladores, si así lo desean, puedan expresarse en turno al proyecto de opinión, por lo cual se abre el turno de oradores en este tema. Adelante, diputada María Guadalupe. Gracias, muy buenos días a todos, compañeros. Bueno, pues compañeros diputados, nuestra posición es clara. Sin condiciones, otorgamos nuestra opinión positiva al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2022. Claro que hace falta más recursos. Hagamos que los gobiernos locales adopten estrategias de participación que promuevan la confianza de los habitantes y mejoren la recaudación para incrementar los recursos destinados a atender los desafíos de lo metropolitano. Es de consideración la intención del proyecto de opinión que pone a nuestra consideración a la presidencia de la Comisión de incrementar los montos que se propone en el proyecto presentado por el Ejecutivo, resulta atractivo para mejorar el acceso de todos los habitantes a todos sus derechos en las ciudades metropolitanas. Sería la salida fácil, pero no la adecuada. Sería dejar de ver el gran esfuerzo presupuestal y el desempeño que se está realizando el gobierno de la transformación. Quienes fuimos electos sabemos que se requieren muchos recursos para disminuir la diferencia de servicios urbanos que tenemos al respecto y otras regiones de gran ciudad, en donde se vive mejor por el mayor ritmo sostenido de inversiones públicas, pero que también sabemos que el esfuerzo debe ser compartido con los tres órdenes de gobierno. Antes de pedir a quien se está esforzando que saquen en donde no hay, observemos y avancemos hacia un modelo de financiamiento de lo metropolitano que incluyan los recursos de que ya disponen y exijan un mayor esfuerzo de recaudación. La propuesta de la presidencia de la Comisión de Zonas Metropolitanas en el sentido de dar opinión favorable condicionando a incrementos presupuestales no es viable, dado que los lineamientos deberían justificarse técnicamente y no lo hace. Incluso omite señalar cuáles partidas presupuestales serían afectadas, dejando abierta la inaceptabilidad de la posibilidad de afectar alguno de los programas sociales o proyectos estratégicos de la actual administración. Los gobiernos locales deben redefinir sus prioridades de inversión, incluir estas infraestructuras y proyectos de impacto metropolitano que sus habitantes reclaman, y considerar los proyectos del Gobierno de México como complemento. Debemos de dar una opinión positiva a la propuesta del presupuesto federal 2022. La misma incluye casi 13 mil millones de pesos para el sector responsable de la política metropolitana. Y viene la asignación de las participaciones seguras en los estados y municipios, por lo más de 1 millón de millones de pesos. Es decir, bastaría con que tan solo los órdenes de gobierno local pusieran el 1.2% de sus participaciones para duplicar la inversión en los ejes de impacto metropolitano que el gobierno de México impulsa a través de ese dato. Ahí está la solución, sin afectar el proyecto presupuestal y los derechos que protege el PEP 2022. Los tres órdenes de gobierno deben disminuir corresponsablemente el desafío metropolitano y asignar los recursos para los gastos prioritarios. Ya lo demostró la administración del presidente Andrés Manuel. Con tan solo implementar mejores medidas de recaudación, de austeridad y de eficiencia y control de sus propios gastos, los gobiernos locales ganarían la posibilidad suficiente para el desarrollo de los proyectos metropolitanos que se requieren en sus entidades y territorios. Mi opinión es favorable al proyecto de presupuesto tal como viene. Trabajemos juntos para fortalecer las zonas metropolitanas, propiciando la transformación de sus gobiernos, para facilitar el acceso de todas las personas a todos los derechos que la ciudad implica. Compañeros de la Comisión, les reitero mi propuesta de acudir a todas las zonas metropolitanas del país para verificar e impulsar los esfuerzos que en ellas se desarrollen a favor de los mejores y las condiciones de la coordinación entre las ciudades, para impulsar
la construcción de infraestructura y la atención inmediata del desafío urbano y metropolitano. Salgamos a construir la Ley General de Zonas Metropolitanas y en ella establezcamos los alcances de responsabilidad de cada uno de los órdenes de gobierno y de las instituciones y habitaciones en las zonas urbanas. Las zonas metropolitanas requieren de recursos de gobiernos anclados en la democracia participativa que garanticen el interés público por encima del interés de lucro de la clase política tradicional. Adicional, pues hemos visto el esfuerzo que están haciendo un municipio, por ejemplo, Tecámac, en Estado de México, que se está reconociendo su gran labor a través de una presidenta municipal, que algo está haciendo diferente y que obviamente su municipio se lo reconoce. Es cuanto. Adelante, diputado Omar Castañeda. Con su permiso, presidenta. Celebro la propuesta de opinión positiva al presupuesto de egresos de la Federación, toda vez que es de recalcar y ser muy precisos en que se está incrementando en 7.7 el presupuesto federal sin incrementar ni crear impuestos. Esto habla de un gobierno austero y de una política enfocada a evitar la evasión fiscal. Eso nos brindará recursos complementarios para el gasto federalizado de apoyo a estados y municipios en 4.3%. Entonces, derivado de ello, considero oportuno que esta comisión se pronuncie con una opinión positiva del presupuesto y que se hagan las propuestas convenientes a la comisión de presupuesto, que analizará cuáles son oportunas y viables. Coincido plenamente con mi compañera diputada Guadalupe Román en el sentido de que lleva un análisis más profundo estas propuestas, porque hay que ver qué partidas se tendrían que afectar. Ustedes saben que el presupuesto es uno y si les tiramos de un lado tendremos que ajustar en otro. Pero bueno, finalmente es una propuesta que se mandará a la comisión, se analizará en la comisión y se verá la posibilidad de fortalecer algunos rubros. Es muy importante señalar que el tema de asignación presupuestal no se están dejando de atender temas prioritarios. Se está cambiando la forma y los mecanismos y los conductos por los que se están atendiendo eso de que se han eliminado los fondos, se ha eliminado la forma en que se aplicaban. Hoy se están buscando alternativas más directas de apoyar a los municipios, de apoyar a los ciudadanos, de que el recurso se ejerza de manera eficiente y transparente, y es importante y oportuno aclararlo. Hoy por hoy decirles que en la zona metropolitana de la comarca lagunera se está haciendo realidad un proyecto que hemos esperado por 40 años y que le va a dar una solución de agua en calidad y en cantidad a más de 1.650.000 habitantes, y es justamente con proyectos integrales metropolitanos, porque va a impactar en 12 estados, 9 municipios, 1.650.000 habitantes. Entonces yo creo que tenemos que ir pensando en esa forma de que la política ha cambiado, la administración pública está cambiando con este gobierno de la Cuarta Transformación y que está orientado a eficientar los recursos, a que sin crear impuestos ni tampoco incrementarlos, tengamos el remanente necesario para atender las prioridades de los ciudadanos, de las mujeres y hombres, en programas sociales y en proyectos integrales de infraestructura. Reiterar también que tenemos, aparte del proyecto de agua saludable, 12.000 millones de pesos que se van a invertir, pues tenemos 3 de los más grandes proyectos de infraestructura en el mundo. El proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles, el proyecto de Dos Bocas, el proyecto del Tren Maya, adicional, el tren transísmico. Entonces, se están haciendo obras de infraestructura, se está impulsando el desarrollo del país, se han creado 31.000 empleos, se está generando una derrama económica en los bolsillos de los ciudadanos a través de los programas de pensión para adultos mayores, el programa de becas, el programa de Sembrando Vida, que está rescatando la identidad, la vida de los habitantes en cada comunidad, en cada ejido de nuestro país. Entonces, creo yo que definitivamente debemos de celebrar que tenemos un presupuesto así y que sin duda se pueden considerar algunas propuestas de ajuste, pero que en lo general va bien. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Diputada Raquel. Adelante. Gracias. Yo celebro que en esta comisión, en esta opinión, se hayan concentrado y hayamos ido más allá de pedir por pedir. El hecho de que se tenga muy presente que el ramo 15 de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano tiene importancia en el presupuesto y que afortunadamente este llega a SEDATU
La manera en que lo se está desarrollando creo que es muy viable. El pedir una ampliación creo que tiene justificación debido a que ya hemos platicado mucho del tema del Fondo Metropolitano. En estos momentos, las zonas metropolitanas tendrán que recibir el cobijo de SEDATU y es por ello es que se está solicitando esta ampliación. Hay que recordar que en el presupuesto del año pasado, precisamente, hubo una aprobación de 16.620 millones de pesos. Hoy se prevé que sean 12.000 millones de pesos. Y la justificación aquí es precisamente que las zonas metropolitanas, con esta adición al artículo 34 bis, es que sean cobijadas precisamente por SEDATU bajo sus criterios y reglas de operación para seguir fortaleciendo lo que hoy nosotros estamos promoviendo como zonas metropolitanas. Yo celebro que se haya podido alinear esta opinión a la visión que se tiene dentro del Plan Nacional. Yo estoy a favor de que se solicite la ampliación por la justificación que se tiene, sin embargo, quedamos sujetos, ¿no?, al planteamiento que hagan respecto a esta opinión. Adelante, diputada presidenta. Bueno, las zonas metropolitanas de México son los espacios de mayor concentración poblacional. En ellas, como todos sabemos o vivimos en algunas de las zonas metropolitanas, tienen el 60% de la población. En estos territorios, sus habitantes enfrentan las consecuencias del fenómeno metropolitano y dejan en evidencia los esfuerzos de los gobernantes, tanto municipales, estatales y federales, siguen siendo insuficientes. Por ello, como una necesidad básica, debe de ser cubierto el presupuesto que dé suficiencia a los proyectos más apremiantes de cada zona. Además, se debe de considerar que el trabajo en materia metropolitana está incompleto. Hace falta generar estudios que den cuenta de las características, necesidades y particularidades de cada zona. Todas las zonas metropolitanas son diferentes. La problemática que enfrentan son diferentes de acuerdo al lugar en el que están. Y con ello, bueno, no logramos identificar los problemas públicos sin estructurar la política de la zona metropolitana que atienda de forma integral los temas comunes y los temas particulares que presentan estos espacios de desarrollo político, social y económico. Por eso es de que el día de hoy se presenta la opinión de la comisión a todos ustedes. Es cuanto, secretario. No hay más intervenciones. Preguntaría a las personas que nos están en Zoom. ¿Sí hay alguno? ¿No hay alguien que quiera tomar el uso de la voz? Ok, no habiendo más intervenciones, solicito al secretario si es de aprobarse la opinión de la comisión. Secretario. Por instrucciones de la presidenta, se consulta a las y los legisladores si es de aprobarse la opinión de la Comisión de Zonas Metropolitanas a respecto del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Con la acotación que nos hizo la diputada María Guadalupe Román Ávila. Igualmente le solicito, por favor, la votación nominal en la app aprobando la opinión respecto al presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio 2022 con la acotación de la diputada María Guadalupe. Por favor, si la pueden hacer por medio de la app, se los agradeceríamos. Estar atentos por si alguien no puede votar. Sí.
De todos modos, si se votó a favor, lo sé. Los que no tienen acceso a la aplicación lo hicieran de manera económica. De viva voz. La diputada Sonia Mendoza Díaz, a favor. Nelly Carrasco, a favor. Los diputados que se encuentran con su ya hicieron su votación. Javier Huerta. Solamente registrar a Javier Huerta. Es a favor y esperaríamos a que haga su voto. Continuamos, secretario. Los diputados y diputadas que estén en la negativa, sírvanse a manifestarse. Carlos Augusto, a favor. A favor, diputada. A favor, diputada presidenta. A favor. Gracias, diputado. Jorge, ¿sentido de su voto? A favor, diputada presidenta. Ya lo emití también por la aplicación. Muchas gracias, diputado. Gracias. Secretario. Se aprueba la opinión de esta Comisión de Zonas Metropolitanas. Queda aprobada la opinión de esta comisión, asientes en actas. Instruyo al enlace técnico de la comisión para que proceda al adecuado registro de la misma ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Solicito al secretario de lectura el siguiente punto del orden del día. Secretario. El siguiente punto del orden del día sería asuntos generales. Si me permiten, nosotros tenemos un asunto general. Informarles aquí a esta comisión que hasta el día de hoy no nos han entregado las oficinas que tiene que tener esta presidencia. Solamente para su conocimiento y si usted nos puede ayudar con sus respectivas bancadas para que se entreguen las oficinas para poder tener todos un lugar donde estar en lo que requiera. ¿Alguien más quiere tener el uso de la voz? Pues habiéndose agotado. Si me permiten, falta nada más la votación del acta de instalación de la comisión. La pongo a su consideración. ¿Quién, aquí falta en el sistema? Ah, perfecto. Perfecto, para poner. Ok. Hay que hacerlo también en el sistema. Ok, ya está lista, ¿verdad? Para votación. En la comisión. La instalación de la comisión. La votación o la comisión de nos hacen falta algunos que voten en el acta.
de la comisión. Sonia Mendoza, a favor. Nelly Carranza, a favor. Omar, a favor. ¿Ya? Solamente hay 9 en la plataforma. Sí, una abstención. Cedemos el uso de la voz al diputado Shamir Fernández. Nada más para hacer el comentario del acuerdo que se quedó, el modificatorio de la mesa directiva que incluyó de las comisiones metropolitanas la comparecencia del titular de la SEDATU. Nada más para comentar que va a ser el día, como propuesta, el día 10 de noviembre. Aquí lo comentó el diputado Omar Castañeda. Y bueno, está a consideración, no es a votación, nada más para comentarlo aquí con ustedes. Adelante, diputada María Guadalupe. No coincidieron con el archivo que nos entregaron. Si nos pueden, en forma digital, si nos pueden enviar las gráficas, por favor. Yo le pediría al secretario técnico que, por favor, cuando terminemos la reunión, lo envíe electrónicamente a todos nosotros. Sí, con mucho gusto, diputada. Adelante, diputado. Pues nada más para cerrar, presidenta, felicitarte por la conducción. Creo que hay el ánimo de todas y de todos de construir proyectos positivos para México, para las zonas metropolitanas. Como bien comentas, el 62% de los mexicanos vivimos en 470 municipios de los 2,400 que tiene el país. La verdad es que tu experiencia como presidenta, la zona metropolitana a la que perteneces y tu apertura, yo creo que va a dar muy buenos resultados. Y como dijiste, va a ser esta una de las mejores comisiones o la mejor comisión. Felicitarte por eso y a todas mis compañeras y compañeros diputados, y que sean los trabajos para bien de México, para bien de todas las mujeres y los hombres de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. También yo agradecer al diputado Shamir Fernández, que estuvo aquí en la conducción. Estamos rolando lo que sería la secretaría para que todos en algún momento puedan ser los secretarios. ¿Sí? Y yo agradecerles a todos. Sabemos que lo que nos mueve es México. Y así es que agradezco a cada uno de ustedes su confianza. Y bueno, no habiendo más temas que abordar, y agotada la lista de oradores, declaro clausurada esta reunión ordinaria. La cita para nuestra siguiente reunión de trabajo, en la que se aprobará el plan anual de trabajo, se les hará llegar oportunamente y con el tiempo necesario para que todos lo puedan revisar. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Adelante, diputado. Sí, lo sé. ¿Ya te registraste? Bueno, pues aquí les enviaremos propuestas para que ustedes nos digan qué es lo que mejor a sus tiempos y con mucho gusto. Muchas gracias a todos, que tengan buen día, que tengan buenas comisiones y nos vemos pronto. Gracias. Feliz Día de Muertos para todos. La asistencia de cierre, los de la app, lo tenemos que hacer nuevamente. La asistencia de cierre en la app. Ah, por favor, les pido a todos. ¿Ya está abierto? ¿Ya está abierto? Thank you.